Productores yucatecos consideraron como una gran oportunidad la apertura de la tienda Hecho en Yucatán de la plataforma Mercado Libre que anunció el gobernador Mauricio Vila de Uzal, pues representa una extraordinaria vía para continuar con la comercialización e impulso al consumo de productos locales, así como para generar fuentes de empleo. Entrevistados durante la jornada sabatina de la Semana de Yucatán en México, que se inauguró el viernes, con la participación de 270 expositores y que trae a miles de visitantes al pabellón este del Palacio de los Deportes, los artesanos y los pequeños y medianos empresarios resaltaron que esta iniciativa les permite abrir horizontes en el comercio electrónico y al mismo tiempo contribuir a incrementar la competitividad del mercado local y elevar la calidad de los servicios y productos. Empresas como Yatzil, productora de licor de chile habanero, y Cecia MX, dedicada a la elaboración de bolsos, carteras, mochilas, cangureras y otras prendas con bordados hecho a mano y a técnica de punto de cruz con diseños innovadores, celebraron la apertura de la tienda Hecho en Yucatán para que los productores yucatecos puedan vender, pues significa una buena plataforma para promover sus productos y llegar a clientes que no tienen la oportunidad de ir a Yucatán a los puntos de venta. Pues es una gran oportunidad porque algunos de nosotros como pequeños empresarios, pequeñas, digamos, pequeñas empresas, solo tienen puntos de venta en Yucatán, en Mérida. Entonces nosotros lo que queremos es que se conozca nacional y todo. Entonces esta es una oportunidad de que, digamos, estados de la República puedan adquirir el producto y sin salirnos de nuestras casas, ¿no? O sea, se pone el producto y se manda. Yo creo que es una buena plataforma para poder extendernos, para que más gente nos conozca. Entonces, e-commerce es lo que viene ahorita y nosotros estamos encantados con esta nueva oportunidad. Notivisión.